A pesar de meter goles por montón y de eludir fácilmente a sus rivales en cada partido que jugaba, sus primeros entrenadores le dijeron a sus padres que Messi nunca iba a sobresalir por su estatura y que nunca podría ser un futbolista profesional. No fue coincidencia que en Rosario, una de las cunas más importantes del fútbol argentino, naciera Lionel Messi, un 24 de junio de 1987. El destino así lo quiso, pues con tan solo 6 años, este niño ya estaba probándose en las divisiones menores de Newell's Old Boys. Él siempre fue diferente al resto y se le veía contento, aunque pocas veces alzaba la cabeza, pues traía bien pegados los ojos y las piernas al balón. En Newell's, corrió por primera vez en la cancha, donde nadie lo paraba, e incluso tuvo un breve paso por River Plate. Pero el club millonario no lo aceptó por una cosa: era el más pequeño de todos. Ante esta situación, fueron a ver al médico y él les comentó que su hijo tenía un grave problema con la hormona que regula el crecimiento. Con los ojos llorosos y la voz entrecortada, preguntaron si existía una posibilidad de hacer crecer a su pequeño. Y sí, la había. Un tratamiento que consistía en inyecciones subcutáneas, que se debía aplicar el rosarino cada noche durante 3 años. Este tratamiento fue costoso y muy doloroso. Pero Messi tenía un sueño: ser el más grande de todos. De pronto, el chico aprendió a ponerse solo las inyecciones, y sus padres, con el dinero a punta de quiebre, buscaron soluciones rápidas para seguir pagando el tratamiento. Fue así, llamando a toda la familia, que sus parientes españoles lo apoyaron, e incluso uno de ellos fue a buscar una gran oportunidad desde Lérida, en Cataluña. Viajó unos minutos y le consiguió una prueba en las fuerzas básicas del FC Barcelona. Carles Reixach, exfutbolista y entrenador de divisiones menores, fue quien lo descubrió. Leo ya había llegado a España y se hospedó en un hotel con vista al Camp Nou, el estadio del Barcelona. En su primer partido de prueba anotó 6 goles. Y con eso, Carles les dijo a todos que tenían que apurarse para vestir a ese niño de blaugrana. Fue así como improvisadamente le hizo un contrato en una servilleta. Sí, el primer acuerdo para que Messi fuera futbolista del Barça está escrito en un pedazo de papel con el que todos nos limpiamos la boca después de comer. En su primera temporada como futbolista de la Masía, se lesionó y tuvo que perderse el resto de la misma por completo. Pero cuando regresó, lo hizo para demostrarle a todos que esto iba en serio. Rompió los récords de goles de todas las categorías en donde jugó, y de repente el Porto invitó al Barcelona para estrenar el estadio do Dragão, y en esa cita llamaron a Leo para que formara parte de los futbolistas que irían a ese juego amistoso en Portugal. Pasaron 74 minutos para que le dijeran a Messi que se alistara. Y en ese momento, en ese preciso momento, al minuto 75 del partido, fue cuando valió la pena haberse maltratado las piernas cada noche con esas inyecciones y el haber viajado a otro país con el miedo que esto implica. Ahí, justo ahí, Leo supo que todo había valido la pena. Ese pibe solo tenía 17 años, 3 meses y 22 días cuando entró a la cancha sustituyendo a Deco en el derbi de Cataluña contra el Espanyol. 17 años, el futbolista más joven de aquel tiempo en jugar con el primer equipo del Fútbol Club Barcelona. Una locura, pues el resto es historia. 34 títulos a nivel de clubes, 6 balones de oro, premio de Best, 6 botines de oro, máximo goleador histórico del Barcelona, el único jugador en la historia que ha anotado 91 goles en un mismo año, Balón de Oro en Brasil 2014, el goleador rompe récords, el hombre que marcó en más de 1.200 veces desde su debut, el mito, la leyenda. Lionel Andrés Messi Cuccittini, el niño que Newell's rechazó por su estatura y que el Barcelona convirtió en el mejor futbolista de la historia. Si el video te gustó, cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.